¿Eres nuevo en esto de las autocaravanas y no sabes dónde dormir? ¿Tienes autocaravana y quieres conocer áreas para pernoctar? ¿Vas a moverte por la Comunidad Valenciana con tu furgo o autocaravana y quieres saber dónde pasar una noche tranquila? Descubre con nosotros las 15 mejores áreas de la Comunidad Valenciana. ¡Comenzamos! Buenas amigos, un domingo más, estamos aquí con vosotros para traeros en esta ocasión una guía de las áreas para autocaravanas que pueden ser útiles para los más principiantes. Nosotros siempre hablamos de principiantes porque es que es verdad que el que lleva ya mucho tiempo ya se lo conoce todo e incluso las ha repetido. Pero sí que es verdad que al que nos pilla de nuevos, pues nos presenta unas áreas en concreto que nos pueden resultar útiles si no sabemos que existe esta área allí, esta área allá, o pitos y flautas. Pues nada chicos, os traemos pues dónde poder dormir, dónde poder pernoctar y pasar la noche. ¿Qué selección hemos hecho? Hemos hecho áreas gratuitas, casi duty free, ¿vale? Porque es verdad que hay algunas que empiezan a tener 12 euros, otras 18 euros, todas esas ni las hemos contabilizado, hemos puesto las áreas gratuitas y hemos puesto áreas con un precio simbólico, 2 euros, 3 euros, ¿vale? Algo así. Vamos a poner 5 áreas de Castellón, 5 áreas de Valencia y 5 áreas de Alicante. Así que estar muy atentos porque os vamos a presentar estas áreas que siempre hay que agradecer a los ayuntamientos de que miren por las personas que somos un grupo grande, un colectivo de autocaravanistas que nos facilitan un área para por los que viajamos de esta manera, que no en todas las provincias y no en todos los municipios están. O sea que sí, un hurra por todos estos municipios que han hecho un área mejor o peor, pero sea lo que sea, hay que valorarlo y hay que gratificarlo, como vamos a hacer nosotros en este vídeo. Desde mi humilde opinión, deben de haber más pueblos más conocidos con más áreas, porque vamos, siempre tengo unos pueblos que son chiquitines, a lo mejor tienen pocos habitantes y tienen una área. Vamos, que yo, para mi punto de vista, tiene que haber muchas más áreas, más, no solamente por la Comunidad Valenciana, ya por toda España. Empezamos por Alicante. Alicante, de la Comunidad Valenciana, es para nosotros el sitio que peor tiene en consideración a los que viajamos en autocaravanas, y estamos hablando dos personas que somos de esta provincia, ¿eh? O sea que no estamos echando tierra a nadie, sino que lo estamos echando a nuestro propio tejado, porque es la realidad, sí. No vamos a omitir una cosa que es la realidad. Pero bueno, aún así sí que hay municipios que miran por los que viajamos así y facilitan este tipo de viajes para autocaravanistas. Bien, pues ahora sí, empezamos por Castalla. Castalla, lo bueno que tiene su área es que está muy bien situada. Está justo en el mismo pueblo, o sea, no tienes tampoco que irte muy lejos del pueblo para encontrarla. Está bien situada también porque a los alrededores de Castalla está Villena y tenéis otras opciones también como la Fonrocha. Hay varias cosas para ver. Y el área, pues aparte, es ideal para pasar una noche tranquila. Tiene un máximo de 72 horas, es decir, podéis estar 3 días seguidos que no pasa absolutamente nada. Y a lo mejor el contra, pues puede ser que cuesta 2 euros cambiar las aguas. Que eso no es tampoco algo en contra, sino que había que simplemente queremos decir que habría algo que pagar. Y esa área está junto al polideportivo, que sí que es verdad que en algún día festivo o algo, un domingo o algo, pues sí que a lo mejor si no te quieres levantar muy temprano, a lo mejor escuchas a familias con niños, gente jugando al fútbol y demás. Pero por lo demás es un área que nosotros hemos visitado, hemos estado pasando una noche allí y bueno, nosotros no tuvimos ningún problema. Sí que es verdad que nos echó un poquito para atrás, que el día que llegamos no encontramos a nadie más que nosotros. Sí, pero después al día siguiente habían como 4 caravanas más allí que están aquí durante toda la noche, se ve que vinieron. Pero la verdad es que no tuvimos ningún problema y todo estaba bastante bien. Vamos a un área que no es un área, pero yo en sitios donde hayamos dormido pues se considera un sitio que puedes pernoctar. Por tanto yo lo incluyo como un sitio más para poder visitar. Y este es el de la Fonrocha. En la Fonrocha, en el parking de arriba, preguntamos en el punto de información turístico y nos dijeron que no había ningún problema en que las autocaravanas pernoctasen en dicho parking. Siempre y cuando nos dijeron que se respetasen las normas básicas de convivencia que hay en los carteles. Vamos, sí. Es no hacer barbacoa, ni sacar mesa, ni claro, silla, ni toldos. Las típicas normas que hay que respetar en cualquier sitio. Pero es una buena opción para el que quiera pasar un fin de semana entre naturaleza, senderismo, pues tener
tu sitio ahí para dormir y levantarte directamente, ponerte ya de lleno en las rutas. Sí que es verdad que, como contra, yo diría que no hay para vaciar, ni agua gris ni nada. Porque no es un área en cuestión, y hace un frío que pela. En invierno. Sí. En verano, pues no. Pero en invierno sí que es verdad que tienes que, bueno, con la calefacción no pasa nada, pero sí que es verdad que pues tienes que ir preparado por si acaso viene una noche de frío frío, pues tener tus abrigos y tus cosas, porque es un sitio que está súper arriba, estás en el interior de Alicante y quieras o no, pues se nota la rasquita. Vamos con lo que sí que es un área en condiciones, en Benissa. Benissa, que no es Benidorm, no es Calpe, no es Altea, que es un sitio a lo mejor con menos nombre, pero es ayuntamiento, hay que darle un chapó porque ha puesto un área gratuita con su llenado y vaciado de aguas y con todos los servicios básicos de un área sin cobrarte ni un duro. No, y está encima pegada a la autopista, vamos, que si quieres salir de un momento para vaciar las aguas, vamos, tardas nada y menos. Nosotros lo hacemos mucho cuando venimos de regreso o cuando vamos a algún sitio, como no te tienes que desviar mucho de la general, pues simplemente vas llenas o vacías y sigues el camino. La verdad es que el área está en localización ideal. A mí, el único contra que yo le veo, y es verdad que no hemos dormido nunca ahí, porque está pegado a un polígono industrial, hay supermercados, hay gasolineras y demás, y da pues es como que está un poco solitario. Atrás de todo, ¿no? Está el Lidl, pero atrás de todo, una callejuela ahí sin nada, con campo. No sé, pues nunca me ha dado muy buena sensación, pero es verdad que siempre que vas allí encuentras a una autocaravana pernoctando y no tiene por qué pasar nada porque nunca ha pasado nada. Pero es verdad que yo soy muy rayado y lo dejo también en clave porque es verdad que el sitio tampoco invita a quedarte ahí a dormir, porque está un poco ahí como apartado a las afueras. Pero por lo demás, genial. Nos vamos a otro sitio que es que estamos dando sitios que no son áreas, pero es que en Alicante o te vas a un sitio de pago, y hablo de pago de 12 euros sí, para arriba, camping, 18, no privadas, o no encuentras. Por tanto, nos ha costado mucho daros unas áreas en esta zona porque es complicado. Guadalest sería nuestro siguiente sitio, que tiene, no es un área de autocaravana porque no tiene para llenar aguas, para vaciarlas, pero sí que tiene una extensión enorme de parking donde pueden pernoctar las autocaravanas. De hecho, está legalmente establecido en el cartel, sí, que puede estar hasta 48 horas, puede estar 2 días allí pernoctando. El precio de normal pone allí en el cartel que son 2 euros, pero con todo esto del tema que estamos ahora, pues la vez que hemos ido no nos han cobrado. No nos cobró nada. Y la verdad es que estuvimos muy a gusto, muy tranquilo, es un sitio, un pueblecito muy tranquilo, muy turístico, pero si vas en temporada fuera de verano, no es que de hecho creo que pernoctamos solos o con una autocaravana más, nada más. Una camper había y el día siguiente nos encontramos en furgoneta que había una autocaravana. Muy tranquilo, la verdad es que para estar desconectado entre naturaleza, senderismo, que había también una ruta por allí, es ideal para pasar un fin de semana tranquilitos, genial, genial. Y otro sitio que tampoco viene a ser un área, que parece que estamos estafando a la gente, pero es que no encontramos áreas si no vamos a precios altos, es en Bolulla, junto al lado del río, que no es un área, no es nada, es como una calle sin salida allí, al lado del río, como un parking para los coches, pero estás en la gloria, o sea, 5 minutos andando encuentras una pequeña cascadita también, sí. Estás al lado del río escuchando el agua. Al lado del pueblo, una que lo tiene. No hay tráfico, ves a los gatitos por allí pasando. O sea, si te gustan los típicos planes así de desconectar con tu pareja, con amigos, con familia, estar allí tranquilo, corriendo para arriba, para abajo, yéndote al bar de arriba del pueblo y estar paseando tranquilamente por aquella zona, a mí me encantó, me encantó. Y ahora sí, nos vamos a la zona de Valencia. En Valencia sí que encontramos ya alguna que otra cosa más. También es verdad que Valencia llega a ser más grande que Alicante, por lo tanto a lo mejor también puedes encontrar más cosas. Y el primer sitio que yo destaco sería Bellús. Bellús es una localidad que para mí era desconocida, desconocida totalmente hasta descubrir que tenía esta área de autocaravanas. Eso siempre te invita a conocer el sitio y a explorar aquella zona. Está muy cerquita de Sátiva, que por tanto también puedes pasar el día en Sátiva y pernoctar en Bellús. En Bellús tienes una ruta de senderismo muy completa, con unas cuevas, un río, un paseo muy llano para hacer familia. Apta para todos los públicos, hay que decirlo que es plana y está súper bien la ruta. Y hay que decir que yo me he dado asombrado a un pueblo que era enano. No sé si tendrían 100 o 200 habitantes, como mucho diría yo, y es que vamos, tiene una área, vamos, que era chapón, que yo creo que era una de las que más completas que tenía. Y la incluimos porque primero es para hacer así a los municipios grandes, de decir, mira, un municipio que, pues,
no tiene nada de repercusión y te han colocado ahí un área, pero de categoría, con sus barbacoas, con sus llenados de agua, súper limpita, súper bien, todos los fraccionados con sus árboles, está todo de maravilla, al lado del pantano, y dices, jope, ¿por qué no pueden tomar ejemplo otros municipios con más financiación y más grandes, como está haciendo Bellús? Que yo, por ejemplo, a Bellús no hubiera ido si no hubiera habido área de autocaravanas. Y ya te invita a tomarte un café en un bar, a comer en un restaurante o a fomentar simplemente el turismo de un municipio. Es que al final se nos vende como que somos el mal del turismo, pero, por ejemplo, municipios como Bellús, yo creo que eso es un suma. Pues sí, y una multiplicación. Ya consumes allí, a lo mejor te hace falta pan y ya pues compras pan en el pueblo y cualquier todo, cosa, ya estás allí. Es que sí, cualquier cosa vas a consumir allí y vas a darle vida al pueblo. Vamos, al final yo creo que es suma más que restar. Y el único contra que tiene esta área es que pagar 2 euros, que es algo, yo creo, significativo, que es para el ayuntamiento, pues para el mantenimiento de la área. Y yo creo que 2 euros ni yo vale. Creo que lo ponemos en contra esto y eso no es una cosa para ponerla en contra y es un error, porque al final, ¿qué son 2 euros? Nada. Solo faltaría que no pagaras nada, tendrán que mantener el área, tendrán que recoger las basuras que tú dejas en los contenedores, ¿sabes? Al final, ¿qué menos que dejar pues un incentivo para que todo eso esté siempre en condiciones? O sea que es genial. De Bellús nos vamos a Benajever. Benajever tiene un área grande de 70 plazas, está muy bien, muy conservadita, tiene su zona de picnic, su parquecito para los niños arriba, tiene su barbacoa, creo que leí también en los comentarios que tiene hasta para paellero, o sea, sí, agua vaciada y tiene llenado, hasta un baño, una ducha y todo, en el que, vamos, está completa, vamos, es como la de Bellús y encima es mega grande la área, 70 plazas. Y encima es que el pueblo es creo, incluso más pequeño que el de Bellús, que Benajever creo que tenía 100 y pico o menos. Pues eso es lo que te quiero decir, que al final hay que agradecer a estos ayuntamientos y nombrarlos en vídeos, en todos sitios, porque al final hay que fomentar el turismo allí porque son municipios que merecen de verdad la pena, porque pues sí, están haciendo cosas. O sea, yo no me quiero poner pesado, pero me parece súper importante que si un pueblo a lo mejor les cuesta recibir turismo, que hagan este tipo de cosas, porque allí, cuando nosotros llegamos, ahí no había una o dos autocaravanas, había bastantes. Y estábamos en una época bastante de frío, o sea que me imagino que aquello está siempre bastante llenito. Y encima es un pueblo que son pueblos apartados, que no son que me digan, es que es un pueblo que es fácil de acceso, que está, hay muchas curvas, muchas veces para llegar, pero vamos, el pueblo está súper bien, tiene rutas también, vamos, para pasar un fin de semana, recomendable. Los precios vuelven a ser igual, creo que son 2 euros en temporada baja y en temporada alta 3 euros, o sea, son precios insignificantes para conservar el sitio y poco más, o sea que ideal también Benajever, ¿eh? Nos vamos hasta Requena. Requena es un área que no hemos estado, pero yo ya he dicho que todos los sitios que tengan áreas y no se excedan en precios y demás, para mí los vamos a nombrar, aunque no los conozcamos. Ya podéis también nosotros dejarnos en comentarios cómo son estos sitios que estamos diciendo, si conocéis otros mejores. Al final esto no es un top de mejores sitios, son los que nosotros hemos hecho. Y esto es, pues como siempre, que sirva de debate para recomendar. Pues mira, yo he estado en este sitio pero no me gustó. O os habéis dejado que no habéis puesto este, que considero que era mucho mejor que el que habéis puesto de tal. Perfecto. En Requena tenemos un área con llenado y vaciado de aguas. Es gratuito. Tienes los supermercados cerca, que eso también es importante. Y tiene su parquecito para la gente que vaya en familia con niños y sus barbacoas. A mí sin ver eso y ya ver todas esas cosas, ya me hace ver que el ayuntamiento se ha esforzado en mirar por este sector. ¿Qué tenemos en contra? En contra, por lo que hemos leído, que tienen pocas plazas, tienen 5 si no me equivoco. 5 plazas. Pues bueno, pues algo es algo, más vale eso que no tener nada que... Ya, pero es muy poquito, ¿eh? Eso se llena así. Nos vamos hasta Jalance. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien. De verdad es otro de los pueblos que a mí me dicen Jalance y digo, ¿eso dónde está? No sabría ni dónde está, ¿vale? Porque al final esto también hace que llame a turismo. Nosotros no hemos ido, pero vamos a ir, porque es un sitio que tiene su área y nosotros que viajamos de esta forma, pues qué menos que explorarlo, conocerlo y también disfrutarlo, ¿no? Tiene llenado y vaciado de aguas también. Tiene zona de picnic. Y está puntuado con comentarios de 4 sobre 5, o sea que tiene muy buena puntuación. Sí. ¿Vale? Eso quiere decir que la área merece mucho la pena, ¿no? La pena, pero tiene en contra. ¿Cuál es el contra? Tiene 12... 15 plazas. Tiene 15 plazas, perdón.
Pero bueno, ya tiene un poco más que la otra y vamos, para poder pernoctar, pues yo creo que encontraros un sitio seguro. Este vídeo al final sirve un poco de, pues por si acaso alguna área no conocéis, pues decir, vale, pues esa no la conozco yo, voy a ir para allá a ver qué tal. ¿Sabes? Al final que sirva un poco de informativo, ya que no podemos salir y ofreceros lugares como estamos acostumbrados, pues ya traemos vídeos de por sí y hacemos pues una pequeña complementación de guía informativa para quien lo necesite. A lo mejor tú que estás detrás no te va a servir de nada de lo que te estamos diciendo porque ya lo conoces todo, pero a lo mejor a ti te sirve porque no conoces nada de nada. Madre mía, cómo te enganchas. Nos vamos hasta Carcaixent. Tiene un área que, según los comentarios que estuvimos leyendo en la aplicación del Park Fortnite, que es de donde sacamos toda esta información elaborada por nosotros, tiene un área estupenda, muy cuidada, según los comentarios que hemos leído por ahí. Tiene su pista de baloncesto, de fútbol al lado, tiene un parque infantil y está súper accesible, con un montón de rutas de senderismo para el que le guste un poco explorar caminos, naturaleza y que le guste, pues eso, el senderismo, ¿no? Que creo que viene muy bien. Pero tiene un contra, ¿eh? En los comentarios lo hemos leído. Que hay que avisar al ayuntamiento, pues siempre cuando vas, pues por si, pues creo que tiene una verja, te la tienen que abrir. Porque hemos leído en comentarios que muchas veces se encuentran la verja cerrada. Y otros comentarios han dicho que lunes y martes cierran, algún festivo. Por tanto, es que más vale mandar un email, que muchas veces no cuesta nada. Si dar un toque. Te están poniendo un área gratuita, no te cuesta nada preguntar dos o tres días antes. Oye, vamos a ir tal día al área, vamos a tener algún problema. Sí, no, si es que contesta. Nosotros preguntamos muchísimo a los ayuntamientos. El castillo de tal, ¿va a estar abierto ahora con lo del coronavirus? Y nos contestan, pues espérate, pregúntamelo 15 días más tarde. Luego se me olvida preguntárselo y ellos mismos te contestan, oye, que va a estar otra vez otros 15 días más. La gente es súper amable y para eso trabaja, no pasa nada por preguntar y muchas veces merece la pena. Y en vez de ponernos a criticar muchas veces, es que fíjate que hemos llegado allí y nos hemos encontrado esto cerrado, fíjate que poco servicio. Pues a veces también, si ya estamos viendo los comentarios que pasa eso, pues vamos a facilitar las cosas, vamos a preguntar y no hay ningún problema. Al final, mejor tener un área que cierre en dos días a no tener ninguna, como pasa en la zona de Alicante, que es que de verdad que me enerva, ¿eh? Y no poder ir a ningún sitio. ¿O no? Sí, lo que pasa es que el vídeo es enorme. Llevo ya 17 minutos. Y empezamos en Castellón. Nos vamos hasta Castellón, que es una zona que nos ha sorprendido bastante porque hemos descubierto que tiene más áreas que en toda la comunidad valenciana, ¿eh? Sí. Nos ha gustado mucho Castellón, lo poco que hemos estado por allí. Nos vamos hasta Benicarló. En Benicarló tiene un área gratuita con llenado y vaciado de agua, que es fundamental para nosotros que viajamos así. Y esta área en concreto está a 50 metros de una playa para perros, que eso, nosotros no tenemos perros, pero mucha gente eso les viene ideal, porque viajan con su mascota, encima tienes a 50 metros la playita para los perros, así que será una playa muy frecuentada y seguro que si no lo conoces, te va a gustar esta información, seguro. Pero tiene un contra. El contra, que solamente tiene 7 plazas para autocaravana, que un poco pequeña, pero bueno, algo es algo. Ya sabemos, cuando tiene tan pocas plazas, que te puedes encontrar que en verano no tengas sitio, pero en temporadas así de primavera y otoño, pues seguramente no vas a tener problemas. Nos vamos hasta Honda. Honda tiene un área de autocaravanas gratuita. A nosotros nos gusta mucho lo duty free, ¿eh? Está a 15 minutos del casco antiguo, que oye, eso tampoco es un camino paseo de Santiago, que eso es un paseíto para las piernas, que viene muy bien. Y tiene sus mesas para picnics, que también vienen ideal para las personas pues, que nos gusta sacar nuestro platito, sentarnos, que nos dé el aire, que nos dé el sol, y eso también se agradece muchísimo en este tipo de áreas. Así que bueno, no se puede pedir más a un área que es gratuita, un ayuntamiento que has puesto eso ahí, y no me repito más que el ajo. El único que hay que sacar en contra, que tiene 8 plazas la área, está bien pequeña, pero vamos, más vale eso que lo que voy a tener que repetir, más vale eso que no tener que nada. Exactamente, es que lo veo igual. Nos vamos a mi área favorita, que es Morella, porque aparte de extensa, que es muy extensa, tiene sus zonas de picnic, su llenado de agua, su vaciado, tiene unas vistas espectaculares cuando se hace de noche con el castillo iluminado, tú de allí.
Pero tiene un contra que la verdad es que es bastante desfavorable. Que para llegar de la área al pueblo hay 1 kilómetro y es carretera. Es carretera, y sí. Y ahí pasan coches y es un poco peligroso, es lo único que yo... Peligroso tampoco porque no estamos en una general, pero sí que es verdad que si vas con un carro... Ya, pero es la única entrada al pueblo, es una de las entradas, sí. Vamos, por ahí pasan coches... Sí, sí que está un poco retirada, un, poco... 1 kilómetro, tampoco es tanto. Y tampoco estás todo el rato en carretera, tampoco... Ya. Pero sí que es verdad que pues no te da buena sensación. Yo creo que estaría bien, pues yo qué sé, un caminito un poco así, pues probablemente para los peatones, un poco separado de la carretera. Nos vamos hasta el Grao de Castellón, que es un área también de fábula. Tiene una localización estupenda, está justo al lado de la playa, pero al lado. A un paso. Es gratuita. Nosotros la única noche que hemos estado hemos visto a la gente del ayuntamiento con sus carritos limpiando por allí, o sea que se ve que está súper cuidada, aparte que solo había que verla. Tiene, creo que, 8 fregaderos para lavar los platos. 8 fregaderos. Sí. Tiene un aseo aparte, con ducha. Creo que la ducha había que pagar, pero el aseo creo que podías entrar. Y luego tiene el vaciado de agua, llenado de agua. Hasta es gratuita. ¿Y cuántas plazas tiene, José? Tiene 47 plazas. Vamos, es una de las que también tiene muchas plazas. Y está muy bien, porque vamos, está pegada a la playa. En la que, yo creo que en verano siempre estará a tope. En verano, en invierno no creo tanto. Yo os digo que no os fiéis de las 47 plazas. Porque nosotros creo... cuando fuimos, creo que quedaban 1 o 2 libres. Y nos consta de otros amigos, que autocaravanistas, como los nómadas, que también han ido y se han encontrado aquello también casi casi a tope. O sea que en verano tiene que ser eso un caos. Y nos vamos por último a la Val d'Uixó, que es realmente el parking de las cuevas de San José. Es gratuito, tiene vaciado y llenado de aguas. Y es un parking extenso con muchísimas plazas. Y bueno... por lo que me consta en los comentarios, han preguntado, aquí se puede pernoctar, aquí podemos sacar los calzos, han preguntado también, los servicios de la policía les han dicho que no hay ningún problema. A mí lo de sacar los calzos es un poco abusar de la confianza, pero si te lo están dejando, pues bueno. Pero por lo que hemos mirado es que es un poco desnivelado, entonces preguntando a la Guardia Civil, se ve que te dejan, se paga que tú estés un poco más recto. Porque si estás así, va a dormir un poco, es un poco complicado. Pero al final depende un poquito de la actitud, ¿no? O sea, el pueblo ve favorable que haya autocaravana, les facilitan las cosas, y hay otros pueblos pues que te ven y lo que quieren es que te vayas de allí, que no estés, que tal. Al final depende muchísimo de todo eso. Y estas han sido las 15 áreas, 5 por provincia, de la Comunidad Valenciana. Nos encantaría conocer vuestra experiencia sobre alguna de ellas, sobre si nos falta alguna otra que creáis que merece la pena estar en este top, que este top realmente no ha habido un orden, simplemente hemos dado 5 de cada y ya está. Y esperamos que también nos deis a nosotros información, que nosotros llevamos un añito con la autocaravana, no nos podéis tampoco pedir más información porque bastante estamos poniéndonos al día. Y esperamos ese feedback vuestro que siempre nos llena de satisfacción en vuestros comentarios. Y vamos ahora a una cosa que nos pidieron hace poquito y es un popurrí de tomas falsas, escenas eliminadas, detrás de las cámaras... bueno, pues lo vamos a dejar ahí. He hecho un resumen de 2 minutos. La verdad es que hay cosas que tienen gracia y otras que no. Pero bueno, yo lo que he encontrado, porque hacer tomas falsas de tanto tiempo de vídeos y tanto de eso es súper complicado. Pero bueno, he sacado ahí 2 minutos, que algo es algo. Y para que veáis lo que se cuece detrás de las cámaras, echadle un ojo. Tú estás muy guapa, tía. Sí, súper guapa. Si yo tuviera tu cara y tus ojos y tu boca, vamos, lo que me hubiera comido por ahí. Eso no lo pongo, Tú juega. Yo no sé qué atrevido es. Ay, por favor, que está grabando esto, ¿no? Pues no muevas nada, por favor. Víctor, por favor, lleva la cámara. Hola, chicos. Pues estamos viendo ya... Ay, espérate. Ahora vamos en busca de, dice José, de una cueva. Pues la cueva ya no es pasable, ¿sí? Ah, ¿entonces dónde vamos? Al pantano, al inicio del pantano, que es en la parte de arriba. Hostia, mira qué bonito. Hoy voy a acabar yo mal, ¿eh? ¿Por? Porque me llevas ahogado y tú vas fuera. Y tú no eres desordenado con las zapatillas por medio. Pero tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Tú has visto cómo está todo. Vale, pero... Que esto parece una casa en obras. Vale, yo lo que no tengo que llevar a partir de ahora más es el avance. El avance es donde va a ser cuando venga gente. ¿Para qué me lo quiero llevarme detrás? Si tú de verdad crees que los problemas que estamos teniendo de orden es solamente por el avance, no vamos a solucionar nada. No, es de ambos. Ahora pasa mi coche, espérate. Es verdad. Para que nos recomendaran sitios para este puente de 4 días que teníamos.
Párate un poco, tío. Bueno, chicos, hemos visitado Vila... ¿qué? Vila Famés. Bueno, chicos, ya hemos visitado Vila Famés. No, ahora me lo repites en la cámara, dilo. En serio hay que... dilo. En serio que subí hasta arriba, este es el peor castillo que he visto, vamos. ¿Pero qué te pasa, José? Es que encima te crees que la información turística que te ha dicho. Me ha dicho, no, hay que continuar para arriba y encuentro los castillos. Yo digo, ¿será? Pero no hay que subir arriba del todo. Yo, ¿cómo no vas a subir arriba del todo si está arriba del todo el castillo? Estaban aquí cerca. Ay, madre mía. Hay que dejar reflejar en la cámara. Si yo estuviera bien, yo podría subir hasta arriba. Pero lo que creo que mañana que no esté cojo perdido no puedo ni a trabajar. Que el dinerico. No te asomes tanto. Pero asómate un poco que lo vea, un poco más arriba. Y bueno, hace poquito visteis que nos llegaron un paquete con vinilos, con tazas, con gorras, con camisetas, con llavero. Bueno, nos premiaron unos seguidores de Málaga. Nos trataron como reyes, vamos. Estuvimos nosotros encantaicos con ellos. Y otra persona, esta vez de Zaragoza, Aventuras de Norberto, que tiene un canal de YouTube, lo dejamos por aquí arriba, nos quiso enviar un paquete porque decía que le apetecía después de ver aquel vídeo. Y antes de abrirlo me ha dicho que, digamos, ¿qué creemos que es? Yo me voy a mojar con dos cosas, porque él siempre fomenta en nosotros que somos unas personas que miramos mucho por el medio ambiente. Yo le conté que iba a veces a recoger basura del campo, me ponía unos guantes y me llevaba una bolsa de basura y quedaba con los amigos para dar una vuelta de senderismo, a coger basura, a pasar la tarde así. Nosotros somos así, de buenos en ese aspecto. Y yo me mojaría en que, uno, me ha mandado un palo de estos que no te agachas y clavas las latas y las coges para no agacharte, lo que pasa que el pincho estará bien protegido, o algo que tenga que ver también con ese senderismo, con un palo de estos de andar. Tenía un palo de andar, pero que me sentía... Eso serían mis apuestas, pero es que tampoco conozco mucho... Y tampoco pesa. No me ha dado más información. ¿Tú qué piensas? Pues que no sé, dijo que era algo para la caravana, es que te puedes imaginar. ¿Ha dicho que es para la caravana? Sí, dijo que puede ser, pues, no sé, para nosotros. Tienes que mojarte con algo, José, venga. No sé. Los palos. ¿He acertado yo? No. ¡Oh, mira! Sí. Es para coger la basura, he acertado yo, ¡qué fuerte! Oye, qué detalle, el hombre, ¿no? Pues súper bien. ¡Qué bonito! ¡Mira! Si nos han puesto hasta su este, lo voy a ver si lo puedo enseñar. ¿Lo veis o no? Aventurado Norberto. ¡Qué bueno! ¿Y esto es para coger cosas, entonces? Claro, para coger cosas del suelo. ¡He acertado! Fíjate. Digo, yo creo que esa conversación la tuve antes de que él decidiera mandarnos el detalle. Sí, porque siempre te encuentras tu miedo a la gente que deja por ahí, que va a ser de los guarros. Y tenemos que cogerla, porque yo siempre que veo vidrio, cosas de plástico, siempre la recogemos y estemos donde estemos. Bueno, aparte que nosotros jamás, aunque nos moleste una lata, aunque nos moleste un papel, jamás se nos ocurre tirarlo, por mucho que nos moleste o no llevemos bolsa. Ya te aseguro yo que aunque pasen 2 horas, me la llevo encima o me la meto en cualquier cosa en la mochila y luego lo tiro. Porque al final hay que tener un poco de miramiento, que es que no cuesta nada. No te están cobrando dinero por ello, hay que tener un poquito de concienciación con el sitio donde vivimos. Es que vamos, estamos hablando de algo súper necesario. Así que Norberto, te damos la gracia. Nosotros vamos a despedir este vídeo que ya se está haciendo de nuevo un poquito larguito. Como siempre nos enrollamos como las persianas. Bueno, yo creo que me enrollo como las persianas yo, ¿no? Cuando te vas a hablar, no paras de hablar. Bueno, chicos, pues no sabemos si lo que traeremos la semana que viene. Esto está siendo una aventura también para nosotros, una incógnita. Grabamos un vídeo y no sabemos lo que va a ser del siguiente, porque cada día las restricciones están más o menos igual, así que no sabemos cuándo podremos salir. Pero bueno, mientras podamos ofreceros vídeos informativos desde casa, que no lo hemos pensado, pero también están siendo útiles para nosotros, para otras personas, también, porque por ejemplo, aquí de estas 15 áreas conocíamos 5 o 6. Pues ya también hemos hecho nosotros nuestro trabajo para cuando tengamos que volver a salir, tener unas áreas aquí clasificadas en el vídeo que nos van a servir para tener otros sitios para ir. Chicos, muchas gracias de verdad por seguirnos cada semana, por llenarnos de comentarios tan bonitos, que nos mandáis mensajes privados por Instagram, nos mandáis, oye, que os estamos viendo, hasta fotos con las palomitas, viendo los capítulos nuestros semanales. Os damos las gracias de corazón por tanto cariño desinteresado hacia nosotros.
por cositas como esta, que haya gente que se moleste en tener un detalle con nosotros, que siempre lo decimos, somos dos mindungos, es que no somos más. Y nada, que os pedimos que os suscribáis para que el canal vaya creciendo, para que se reconozca también en nuestro trabajo, que cuesta mucho ponerse, no a grabar, porque grabar para nosotros es lo de menos, pero editar, todo lo que hay detrás de después de poner, de apagar esta cámara, es muy costoso. Y entiendo que haya gente que de un día para otro pues deje de seguir subiendo contenido, porque la verdad es que tiene mucho trabajo detrás. Os pedimos también que le deis a like si os ha gustado este vídeo y ya sabéis, nos vemos en un nuevo vídeo. I'm gonna make it up in a cup.